Bueno, queridos amigos, una vez más aquí en Navegando Corazón Show y esta vez para conocer a una gran persona, a un capo realmente de la radio. Me refiero nada más y nada menos que a Juan Clemente Vareiro, Territorio Inclusivo aquí por Asun Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Clemente? Bienvenido. Un gusto saludarte a vos, Enrique. Un saludo afectuoso a todos los televidentes. A mí, gracias por esta invitación y a las órdenes. Bueno, Juan Clemente, ya todo el mundo lo conoce, estaba en Radio La Unión. Digo estaba porque ahora se mudaron en otra radio, creo, un poco más grande, más amplia. Hablarnos un poco de ese cambio. Y precisamente hace un año nosotros hacemos Territorio Inclusivo en La Unión R800 AM y precisamente vimos la oportunidad y la posibilidad de crecer un poco más. Porque creo que en todo momento el ser debe de crecer. Por ello es que nosotros hoy en día optamos por la 970 Universo, ¿verdad? Que nos da también la apertura para que podamos realizar allí el programa Territorio Inclusivo. Donde ¿Por contamos qué Territorio Inclusivo? ¿Por qué Territorio Inclusivo precisamente? Porque yo soy una persona, un profesional con discapacidad. Y lo digo con orgullo porque luché varios años, varios momentos de la vida para poder llegar a tener esta programación. Territorio Inclusivo nace con el objetivo de poder demostrar que las personas con discapacidad también tenemos talentos, dones con los cuales hemos venido al mundo, que falta que nosotros nos dé la oportunidad y potencialicemos lo que tenemos por sobre todas las cosas. Territorio Inclusivo es mi vida, es mi hijo, es mi hermano, es todo lo que yo quiero. Por ello convoco a ciertas personas que conocen de mi historia. ¿Quién es Juan Clemente Vareiro ahora? Belén Rivas fue mi alumna, Natalia Rivas también, porque yo soy catequista de la Capilla 25 de Mayo y allí me conocen los jóvenes. Y de allí nace el Territorio Inclusivo para poder compartir historias, anécdotas y todo lo que ustedes se imaginan. Qué bueno, querido Juan Clemente. Bueno, Territorio Inclusivo, entonces ya sabemos por qué. Ahora, ¿cuál es la temática de Territorio Inclusivo dentro de lo que es la programación así? Arte, cultura, discapacidad, política y un poco de anécdotas de lo que es la vida de las personas con discapacidad. Pero qué hermoso. Esto es lo que queremos enfocar. Bueno, vos hablaste de tu discapacidad, yo hablo de tu capacidad. Dios mío, tenés una capacidad impresionante. La gente cómo te quiere porque tenés un alma tan noble, sos tan transparente. Las personas que te conocemos así de cerca, por lo menos, ¿verdad? Ahora la gente te está también viendo, la gente que todavía no te conoce. Y les quiero comentar que Juan Clemente es un alma tan noble. Y bueno, siempre le abre las puertas en su programa a toda la gente que apoya lo cultural, que apoya la discapacidad. Hablando de apoyar, sabemos que hay una persona que te apoyó mucho en esto de estudiar. ¿Hasta dónde llegaste a estudiar y quiénes te apoyaron? Creo que es el momento de decir gracias, sí, de repente. Yo creo que Dios siempre nos da la oportunidad en la vida. Y a mí me lo dio a través del concejal Dionisio Ortega, que en aquel entonces era diputado nacional. Y justamente visita mi casa, la capilla, y yo me integro a lo que es la maestría y me da la beca él para poder estudiar. Y luego yo dije hasta acá nomás, él me ofrece otra vez para ser doctor en ciencias de la educación y eso lo conseguimos. Y gracias a él soy doctor en ciencias de la educación hoy día. Aplausos, 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 pero en mayúscula, por favor, para querido Juan Clemente Vareiro. Doctor, perdón, Juan Clemente Vareiro, te pido perdón por esa presentación. Por favor, así como, pero como somos amigos, yo siempre te digo, Juan, que para mí siempre va a ser Juan Clemente. Yo creo que los títulos, mi querido amigo, no le alza o no le hace más persona al otro, sino que es lo que tiene en el corazón. Así mismo. Y eso es lo importante. A la doctora también, yo le agradezco muchísimo, doctora Hermelinda Alvarenga de Ortega, que es hoy en día ahora senadora nacional,
los dos fueron, siempre han estado como si fuesen mis padres, ¿verdad? Me han llevado así de la mano para poder tener mis títulos superiores. Y hablando de almas nobles, yo los conozco a ellos y son dos almas muy nobles realmente, porque sí. Tanta gente que ya ayudaron, ya apoyaron. Yo puedo hablar con propiedad porque fui 15 años director de cultura del Colegio Japonés Nihon Gakko. Uh-huh. Hemos visitado Japón, hemos llegado hasta la Casa Imperial varias veces y hemos apoyado a muchísimos jóvenes con becas de estudio a través de ellos. Querido Juan Clemente, nos hablaste que sos catequista también. Soy catequista y precisamente llevo adelante lo que es segundo año confirmación, ¿verdad? Con los jóvenes entre 16 y 17 años es que más me involucro, ¿verdad? Y ellos están siempre ahí queriendo saber más cosas, ¿verdad? Sobre la vida y sobre Dios mismo, ¿verdad? Qué bueno, porque la parte espiritual es tan importante, físico, psíquico y espiritual. Totalmente. Te quiero preguntar, en la parte periodística, en este círculo, en este ambiente, y vos como discapacitado, ¿es difícil entrar? ¿Es fácil? ¿Es más fácil porque vos sos discapacitado o es más difícil porque sos discapacitado? Mucho más difícil. Te cuento ahora una anécdota así, ¿verdad? Que yo me voy en Telefuturo, ¿verdad? Justamente para un casting. Y ellos tenían que bailar, cantar y actuar, ¿verdad? Actué perfectamente. Canté también, pero en el tema de bailar ya ahí directamente. Entonces yo cuento mi historia y me dicen, no, porque no tenés ritmo, no podés, imposible, ¿verdad? Otra anécdota, ¿verdad? En otros medios, ¿verdad? Cuando ellos saben que vos sos una persona con discapacidad, ya no, directamente. Entonces, anteriormente, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que nosotros queremos romper con territorio inclusivo, ¿verdad? Queremos que la gente sepa que también las personas con discapacidad podemos, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar y repetir varias veces, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos, que nos vean, que nos visualicen. Que sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero demostrar a través de mi programación. Qué bueno, querido Juan Clemente. Me emociona realmente todo lo que haces y también te veo siempre como conductor en escenarios, conduciendo otros tipos de eventos. Sí. Tenés la voz impostada. Se nota que tenés ese estudio, esa práctica. Y ahora también sos actor porque vas a estar en la miniserie que lo está realizando Asum Show de la mano de Margarita Franco. Y también en la obra Elisa Lynch, Entre el odio y el amor, tenés un papel protagónico en el cual estoy como director general de esa obra y me siento tan orgulloso de tenerte y vas a tener un papel muy importante. Ya no voy a hablar del tema porque si no la gente ya no se va a poder ir a ver. Totalmente. ¿Cómo te sentís ahora que sos actor también? Bueno, y yo primeramente te agradezco mucho a vos y a Margarita, ¿verdad? Por darme la oportunidad de poder demostrar también mi talento, ¿verdad? Porque, mira, 38 años esperé para estar, por ejemplo, en este escenario y haciendo esta obra que yo solamente lo escuchaba por televisión o lo veía en alguna revista que ustedes lo hacían, ¿verdad? Pero hoy en día voy a ser partícipe de la misma, por eso estoy muy contento, muy feliz y muy agradecido. Para nosotros es un honor tener todo un doctor en esta obra con esa voz, esa potencia que tenés y bueno, de verdad que sos un actorazo. Queremos que nos hable un poco de la gente que te acompaña, tu equipo, porque vos tenés un equipazo ahí en la radio, estas chicas que están ahí conduciendo contigo, los muchachos, la abuela Conché. La abuela Conché. Y bueno, todo ese equipo maravilloso. Comentanos cómo se conocieron, ¿cómo son amigos? Voy a decir, así es. Yo, por ejemplo, cuando comencé el programa, ¿verdad? Quiero hacer el programa donde se le dé oportunidad a los artistas nuevos, ¿verdad? Sí. Pensando así, te llamé a vos. Y cantidad de personas me nombraste así, ¿verdad? Y empezamos a darle oportunidad, ¿verdad? Sí. Perfecto. Yo veía TikTok y le he visto a la abuela Conché, ¿verdad? Que no se llamaba así, abuela Conché. Él llega, ¿verdad? En el programa, hizo todo un show que a mí me encantó, ¿verdad? Y le dije, ¿vos no querés estar con nosotros, ¿verdad? Sí. Porque contamos que es un hombre. Es un hombre, es ¿verdad? Un hombre, la abuela Conché, claro. Vestido de, Nicolás, de abuela. Nicolás, que es un genio. Espectacular. Entonces Nico me dice, ahora sí quiero estar. Pero en el día que iba a hacer la entrevista, yo le dije, ¿cómo te llamas? Y no tengo nombre, me dice, ¿verdad?
vos te llamás la abuela Conche, le dije, y le pusimos directamente la abuela Conche en ese momento, ¿verdad? Sí. Belén, que es una actriz nato, ¿verdad? Nata. O sea, ella es espectacular, ¿verdad? Sí, está en los medios hoy en día, ¿verdad? Sí, a través de su TikTok logró todo lo que está logrando. Natalia, que es su hermana Natalia Riva, una gran periodista a quien quiero muchísimo. Valeria, ¿verdad? Sí, y bueno. Y una de las anécdotas, ¿verdad? Por ejemplo, así simpáticas fue que justamente en la unión hay escalones, ¿verdad? Sí. Y justamente no se fue Valeria, porque ellas no saben que me tiene que pasar la mano así, ¿verdad? Para que yo me pueda bajar. Y me deslicé, ¿verdad? Entonces yo me quejé, dije, por culpa que no vino Valeria, casi me rompí la pierna, ¿verdad? Y entonces todos se me fue de esa vez, ya todos entonces están, ¿verdad? Al pendiente de mi persona. Atento para bajar, a la escalera para pasarte para la mano. Para pasarme la mano. Y justamente vino mi amigo Cachito, que estaba en silla de ruedas, ¿verdad? Como invitado, se plagueó, hizo un show, y gracias a él se puso la baranda, la rampa esa para que puedan pasar las personas con discapacidad. Bueno. Uno de los legados que dejamos en el programa. Las personas que me acompañan son mis amigos, son mis hermanos, son mi familia, ellos están conmigo en el día a día. Nadie percibe algo grande ni suntuoso ni nada, ellos están porque ellos lo desean y porque a mí me acompañan. Porque conocen mi historia. Eso, por eso estamos. Eso es muy importante. Y vos sabes que eso se nota porque el transmitir así por televisión y por radio, a veces con los gestos y con lo que uno dice nomás, no es todo, sino que también es energía, como la música. Claro. Y esa energía se siente cuando están ustedes ahí hablando, sí, compartiendo sus cosas de día a día. Una consulta, una pregunta muy importante que te quiero hacer. Hablaste un poco anterior de tu niñez. ¿Cómo pasaste tu niñez siendo vos discapacitado? ¿Te costó mucho en la escuela? ¿Cómo es un discapacitado en la calle? ¿Te sentiste mal muchas veces? ¿O tuviste el apoyo de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros? Precisamente. Yo vengo de San Pedro del Paraná, Colonia Santo Domingo. Vivía con mi abuela, mi tío, papá, a quien le decía, se llama Humercindo él, mi mamá, mi papá, mi hermana ahora. Era una familia muy cerrada así, y mis primos que son 5 varones ahora sí. No te me emociones solamente porque vamos a llorar junto acá los dos y ya estás lagrimeando. Solamente ellos ahora sí, y en la escuela todos me conocían ahora. Es más, mi papá eso no me querían enviar primero a la escuela a los 6 años, porque anteriormente de primer grado directamente era. Sí, sí. Le lloré, le supliqué, y gracias a eso ellos fueron a hablar con la profesora y empecé porque supuestamente 2 a 3 veces a la semana no me iba a ir. Jamás yo me iba a quedar. Los 5 días yo me iba a ver. Aunque llueva, que caiga, que rayo. Me decían, ahora vos tenés que sentarte en el medio, atrás, yo enfrente me sentaba. Porque yo siempre fui muy caradura. ¿Qué calidad de alumno? ¿Buen alumno, mal alumno? Yo era regular. Claro. Yo era regular. Sí, sí. Pero eso sí, yo por ejemplo era muy sociable. Yo hablaba con todo, le preguntaba. Eso es lo que me gustaría que cuentes. Bueno, compañeros. Entonces, ¿verdad? Todos me conocían, todos me querían, todos me ayudaban. Y tengo un primo que es mudo, ¿verdad? Que es sordo mudo realmente él, porque las dos cosas tiene. Y un día, ¿verdad? Yo me iba con zapatillas, con zapatos en la escuela, ¿verdad? Porque no quería ponerme mis zapatos, porque me apretaba mucho, ¿verdad? Porque en la campaña no se usa mucho el zapato. Sí. Entonces, un día entró una tachuela debajo de mi pie y yo pensé que ya no iba a caminar nunca más. Ay. Y justo vino mi primo, el que es sordomudo, y me vio desde lejos y corrió rapidísimo y trajo una... ¿cómo se llama esto? No, es bicicleta, el otro que... ¿Triciclo? No. Una carretilla. ¿Una carretilla? Y me puso en la carretilla y vino corriendo y le asustó a mamá, a papá, todo el mundo se notó. ¿Qué le pasó a Juan Clemente? Y fue la carretilla. Y después me que era solamente la tachuela, ¿verdad? Bueno, cuando tenía la edad de 8 años, precisamente mi papá estaba muy enfermo, tenía pseudoquiste pancreático y teníamos que migrar a Asunción. Llegamos a una pieza de 6x4 donde a mí nadie me conocía. En la escuela todo el mundo me preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué vos tenés tu pie así? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué puse? ¿Qué es lo que...? ¿Verdad? Pero ellos hacían por desconocimiento que a mí me hacía sentir muy mal, ¿verdad? Sí. Pero como yo no entendía mucho el idioma español porque yo hablaba solamente el guaraní. Ah, mira. Entonces yo trataba de obviar todo eso, ¿verdad? Y tuve, ¿verdad? Como maestra la señora Ana Lesmo de Riveros, ya en el 6º grado yo estaba, ¿verdad? Entonces, ella explicaba en castellano y explicaba en guaraní. A los 2 meses empecé a hablar yo en castellano.
me comí lo que era el diccionario, tenía que leer todo el tiempo para poder entender, comprender. Yo, lo que me decían en castellano, yo trataba de conjugarlo en guaraní y contestarlo en castellano. Y de esa forma fui manteniéndome y rápidamente, el 14 de mayo, que el 15 de mayo se festeja el Día de la Madre, ¿verdad? Ya hice mi primera poesía, ¿verdad? Para las madres, aquí en la ciudad de Capiatá, en la escuela Baldomero Riquelme. Qué bueno. Y después, ahora, terminé ahí mi colegio, ¿verdad? Pero a lo que iba, ¿verdad? Yo, donde más sufrí fue cuando yo me operé la primera vez y me quedé 2 años en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque la gente te veía, ¿verdad? Y te decía, ay, si ya no, ¿verdad? Sí, pobrecito, pero no sabe el atrás, ¿qué es lo que pasa, ¿verdad? Un día, ¿verdad? Un señor me dijo, espera un poco. Yo espero, ¿verdad? Y me da un 2000 guaraní y me dice, checo, la meno, la pesa guay, tal, ¿verdad? Hija discapacitado, pues es suerte, te di la quiniela, me dijo. Ah, parece que me agarró mi corazón y me tiró por el suelo. Sí. Lloré y le tiré por el suelo su 2000 y le dije a mi primo que me llevaba, llévame de acá o si no voy a levantarme a caminar de los nervios. Le dije. Y esas son las anécdotas que sí. Hoy en día yo me río, ¿verdad? Porque Nos reímos, ¿verdad? 2 años de rueda, 5 años con la muleta y 4 años con el bastón canadiense. Qué capo sos, querido Juan Clemente. Y ahí la gente de producción me está indicando que dice que Margarita Franco te quiere tener en otro programa porque queda demasiado cosas en el tintero, demasiado sí. Muchas cosas que preguntarte, muchas cosas por aprender todavía de vos. Así que queremos que des un último mensaje a la gente, pero sobre todo a la gente discapacitada. Para todas las personas con discapacidad y aquellos que tienen discapacidad pero que no son notorias, nunca se dejen. Siempre sean ustedes los protagonistas de su vida. Elévense, trátense con amor, quiéranse primeramente y después para quererle a los demás también. Y por sobre todas las cosas, jamás, jamás se sientan menos que los demás. Amén. Un mensaje para la gente que no es discapacitada. Atrévense a querernos, a amarnos, a respetarnos y por sobre todas las cosas, hagan la inclusión, no la segregación. Agárrennos de las manos y sigamos para el frente. Somos todos iguales, ¿verdad? Somos todos iguales. Así es. Y todos debemos tener iguales oportunidades. Hijos de Dios, por sobre todo. Querido Juan Clemente, muy emocionado te despido y te comprometemos a otro momento en este lugar, cuando en quieran, este espacio. Cuando quieran. Muchas gracias de corazón, realmente. Muchas gracias a ustedes. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes para un próximo programa y bueno, de vuelta le tendremos aquí a Juan Clemente y a otros personajes más. Así que hasta siempre, gratitud, bendición y luz. Hasta siempre. Un placer inmenso poder compartir con ustedes esta edición más de Navegando con Asun Show y justamente aquí con el doctor Enrique Castro Rodríguez, quien me acompaña a entrevistar a una personalidad. ¿Cómo estás, querido Enrique? Excelente, Margarita, como siempre, hermosa, está morena, paraguaya, cantautora y actriz paraguaya, orgullo de nuestra nación y directora de Asun Show Producciones, por supuesto, y estamos con otra belleza nacional. La rubia y la morena. La rubia. El sueño del pibe. Mirá un poco. Exactamente. Andrea Ugarriza, nada más y nada menos. Así mismo, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto compartir con ustedes, compañeros también de trabajo, que ya lo vamos a estar comentando, ¿verdad? Pero muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Bueno, para nosotros es un privilegio, como te dije, tener a una persona tan importante de aquí del ambiente artístico y que da tantas oportunidades a mucha gente. En primer lugar, nos gustaría saber cómo comenzaste y a los cuántos años tu carrera artística. Bueno, te cuento, desde chiquitita se dice que uno nace artista, no se hace, ¿verdad? Desde chiquitita siempre me gustó cantar, creo que en una oportunidad te conté que le cobraba entrada a los vecinos, ahí te cuento una anécdota, así que le cobraba gente entrada a los vecinos y los pobres pagaban la entrada, para yo no puedo creer, pero lo hacía. Bueno, y siempre me gustó, la verdad, a los 14 años ya estaba en Arlequín Teatro, ¿verdad? Donde estudié con grandes maestros, como José Luis Arizón, de María Elena Sanchero, Miguel Gómez, que fue mi director de teatro, y tuve grandes personalidad. Grandes, pero no nos vaya compañeros. A contar todo de una vez, sino no te voy a poder preguntar nada. No, grandes compañeros como tan claro, en el teatro. Maravilla. Por supuesto, porque lo que ella está comentando ahora es en su faceta de actriz. Que inició a los 14 años, justamente. Y también tiene otra faceta que la... Se dice una novela paraguaya que se llamaba El secreto de la señora. Que era todo el tiempo repasar el piso. No yo, pero era eso.
trágica la novela. Me encanta. Porque también tiene otra faceta que la gente no conoce de vos, querida Andrea. Y bueno, Andrea, hay una faceta que la gente a lo mejor no conoce de vos. Bueno, yo creo que mucha gente se debe recordar de tu rostro. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo. En las grandes pasarelas de modelaje, por supuesto, American International Model School, a la hora del té, tiempos de moda con las grandes modelos. Comentaron un así poco mismo, tus inicios. Aquí os acuerda bien, dicen. En serio, Aquí es un grande. ¿Con cuántos años? Yo creo que hay que entrevistarle a Aquí, ¿no? Sí, es importante. Seguro. Bueno, grandes maestras como Noemí Gómez, Silvia Abreu, ¿verdad? Que dentro de todo ese contexto que ellas tenían de mucha exigencia, que no se enojen conmigo, pero yo creo que en esa época realmente se aprendía modelaje. Teníamos más de 12 materias que aprender, ¿verdad? No era solamente subir a la pasarela, teníamos maquillaje, pasarela, protocolo, fotografía. Eran un montón de materias y muy controladas. Hasta te cuidaban con quién salías, quién hablabas, cómo estabas vestido en la calle. O sea, era otra época. Qué bueno. ¿Alguna anécdota que recordás de época de modelaje? Porque también hiciste de conductora varias veces. Sí. Bueno, radio empecé a los 16 años en Radio Zapu. Me acuerdo que era un espacio que tenían los chicos de APO. Iba invitada a acompañarlos, después salieron ellos y quedé yo en su espacio con el doctor Gabriza, que me había pedido en esa época. Y bueno, la anécdota que te voy a contar es conduciendo un desfile justamente en el Excelsior. Estaba presentando a una de las chicas que estaba en pasarela y en vez de decirle, no me acuerdo el nombre, pero por decirle Andrea, le dije Andrés, ¿verdad? Le puse nombre masculino a la pobre chica. Bueno, cosas que pasan ahí pero bueno, hay que meter la pata para aprender, así se aprende. Claro que sí, Andrea, qué gusto. Yo te escucho así hipnotizada, ¿verdad? Porque la verdad es que tenés muchísima trayectoria. Bueno, la verdad me quedo muy emocionada yo estando también con dos personalidades, el presidente de jurados de un programa muy prestigioso de un canal bastante visto en nuestro medio, y que es el doctor Enrique Castro Rodríguez, y justamente la conductora y dueña del programa, Andrea Ugarriza. Quisiera que nos cuenten a toda la audiencia, ¿verdad?, un poquito sobre esta experiencia maravillosa y qué te motivó, Andrea, a crear esto realmente en pandemia. Bueno, vos sabes que mucha gente me decía, Andrea, estás loca, este no es el momento. Pero yo sentí que sí, porque haciendo entrevistas a artistas a nivel nacional e internacional, sentí la ausencia de espacios que ellos tenían para mostrar todo su talento, y estamos hablando desde pequeños hasta grandes artistas a nivel internacional, y pensé la forma de poder crear ese espacio, ya que ellos fueron los primeros en desactivar y van a ser los últimos en retomar 100%, porque si bien ya lo están haciendo, no es al 100%, no es lo que era antes. Y ahí surge Casa Talento, que en principio iba a ser vía streaming, pero creció tanto el formato que se me presentó la oportunidad de trabajar con este canal prestigioso a nivel internacional, que agradezco muchísimo. Y me gustaría que el doctor Enrique Castro, que me acompañó desde el principio, así como lo hiciste vos en el primer ciclo también, como jurado, Margarita, comente él desde su punto de vista, ¿verdad? O sea, no voy a ser muy... hablo de lo mío. Bueno, realmente una genial idea tuvo Andrea Ugarriza. Ella es ideóloga, creadora, conductora y directora general del programa de Casa Talentos, que es el primer programa competitivo hecho en pandemia en Paraguay. Y bueno, la gente comenzó a engancharse lentamente y fue como una bola de nieve que después creció y no pudimos atajar porque empezaron a inscribirse gente de Colombia, de México, de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos, de España, en fin. O sea, es a nivel internacional. Esto a nivel internacional. Y la competencia, ahora estamos justamente en una última fase de la competencia, que ya es la parte final, donde quedan, creo que 10 están quedando. Quedaron 10 de los 10 mejores. Van a salir los 4. Antes que nada, ¿verdad?, como para que la audiencia pueda comprender más, esto es un concurso de cantos o de talentos en general. De talentos en general. La idea era
abarcar todo tipo de talentos, pero pasa que el Paraguay se caracteriza por canto, baile e instrumentación, ¿verdad? Entonces eso es lo que más fuerte nos llega. Pero la idea es, a medida, ahora estamos terminando el segundo ciclo. En el primer ciclo hubo gente que bailaba también. También, la idea es ir implementando más talentos. Una pregunta muy importante también para ustedes dos, ¿verdad? Para que toda la teleaudiencia se entere. Es un programa inclusivo. Así mismo, Margarita, súper importante lo que decir, porque estos participantes nos manifestaron, Enrique, muchas veces que se les había presentado en otros canales la posibilidad de participar en concursos de talentos, pero tipo que los utilizaban para dar lástima, por llamarlo de alguna manera. Y en otro momento, ¿verdad?, alguna gente le dijeron, no, vos no podés, también, imposible con este problema que estás teniendo. Ni siquiera es problema, diría yo, porque para ellos están normal, son gente tan felices. Tienen desarrollados, usan mucho más que nosotros. Sí, mismo, mucho más. Y estamos en una etapa difícil porque estamos en la final de este programa, donde de los 10 van a salir los 4 mejores, los 4 ganadores. Y quedan... De la segunda temporada, doctor. De la segunda temporada. Entonces son los mejores de los mejores. Y nos estamos apretando la cabeza porque... Ahí con Fabio Teche, que es jurado también a nivel internacional, porque es un paraguayo que es de España, que nos estamos peleando ahí, y con el maestro Miguel Coronel, también después está nuestra querida Norad, y bueno, estamos viendo quién a Norad le gusta, al maestro le gusta. Y vamos a agradecerle también que no se nos enoje nuestro tenor Francesco. No, ahora le iba a mencionar justamente nuestro tenor. Ahora le voy a mencionar tenor Francesco, que justamente siempre apoya. Desde el inicio estuvo también. Inclusive los jingles de Casa Talento son hechos, o sea, el segundo ciclo hecho por él y el primer ciclo por Margarita Franco. Yo quiero enviar también un saludo muy grande y un abrazo a Grisel, que siempre está detrás de cámara, detrás de mi amiga Andrea. Grisel Fernández, mi productora personal. Claro que sí, gracias por acompañarla siempre, porque yo tengo entendido que siempre estás viajando también al interior. Sí. Andrea, llevando también allá, cazando talento por Ciudad del Este, por Pedro Juan, por Coronel Oviedo. Muy pronto se viene una sorpresa, Casa Talentos Oviedo en primicia para su show. Así que estén atentos todos y bueno, la verdad que me encantaría, no sé si alguna pregunta más, doctor Castro, en forma particular, a nuestra querida estrella del día. Sí, sí, sí. Justamente la pregunta que le iba a hacer está, creo que está respondida, pero yo sé que ella tiene muchas más sorpresas que dar, porque te iba a preguntar justamente, termina esta parte de Casa Talento y después nosotros los jurados nos quedamos colgados, ¿o hay algo más para nosotros también? No. Casa Talento no termina, es el cierre del segundo ciclo y el tercer ciclo se viene con muchas novedades, inclusive este canal es argentino, o sea, no es argentino, son accionistas argentinos, vamos a hacer trabajo con la Argentina. Qué bueno, me encanta. Muchas sorpresas se vienen con Casa Talento. O sea que sigo teniendo trabajo entonces. Pero por supuesto, Enrique, seguí ganando la misma fortuna. Bueno, muy bien, me alegro. Y eso todo, gracias por... Margarita Franco con Asunción también sigo trabajando. Por supuesto. Margarita, qué bueno. Vuelve al jurado de Casa Talento. Sí, excelente. Yo estoy desde siempre con Casa Talento. Para mí, por supuesto, yo soy parte también de ese programa que me emocionó realmente hasta las lágrimas. Le cuento bien a toda la audiencia. No llores ahora porque tu maquillaje te costó. Exactamente, porque mi maquillaje no puedo. Bueno, porque la verdad que cuando nosotras comenzamos a hablar, el sueño de ella iba a ser primero por radio, por streaming, y después ya ella empezó a moverse por un canal, después esto explotó. Eso es justamente lo que te dije, la bola de nieve. Y la gente realmente así llora por estar en Casa Talentos. ¿Por qué? Por, y claro, por eso justamente hay muchísimas personas esperando. Así que, ¿qué le decís a ese público maravilloso que te está escuchando? Al público le digo, si vos tenés algún talento especial y siempre quisiste demostrarlo, esta es tu oportunidad. Y a los empresarios les digo que hay que apoyar lo local, lo nacional y sobre todo un programa serio de talento que busca dar difusión a la cultura, a los talentos y a la inclusión. Y agradecerles acá tanto a Margarita Franco como al doctor Enrique Castro, que desde un primer momento me dijeron que sí, confiaron en mi producto y bueno, siguen apoyando hasta hoy en día lo que es Casa Talento para vos. Eso también yo quiero agregar. Primero agradecer a todos tus auspiciantes, a los auspiciantes de Asunción,
y decirle a todos los empresarios que apoyen esto que es nacional, que apoyen todos los programas del Paraguay que sean nacionales, que apoyen la cultura por sobre todo, que es tan difícil trabajar en este medio, no solo en el Paraguay, en Latinoamérica toda es tan difícil trabajar culturalmente, pero más acá, más acá en Paraguay. Yo quiero interrumpir, sí, porque a lo que dijiste recién, sí, que nos apoyen, pero realmente yo quiero decirles a todos que Casa Talento, Navegando con Asunción, quiere apoyar a sus empresas, para que sus empresas, sí, puedan surgir, ¿verdad? Porque la verdad que muchas veces decimos que necesitamos el apoyo, pero realmente nosotros, ¿verdad? Le brindamos ese servicio, ¿verdad? Para que, sí, puedan levantar todo lo que en la pandemia se perdió, nosotros le vamos a estar ayudando, porque estamos en los medios de televisión, estamos en canales muy importantes y justamente también en el canal de YouTube Asun Show, en el canal de YouTube de la señorita Andrea Barriza. Así que eso es lo que yo quería nada más acotar, ¿verdad? Decir que la gente tiene que darse cuenta, ¿verdad? De que realmente todos necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos, sí, y queremos que nuestro Paraguay salga adelante y gracias a tu apoyo vamos a salir adelante. ¿Unas palabras para despedirse? Bueno, que Andrea y Margarita tienen una sorpresa muy grande que muy pronto va a llegar. Algo grande se está aproximando. Bien. Una miniserie espectacular. ¿No vamos a decir todavía el nombre? Sí. Poder. Más allá del poder. Poder. Llega de manos de... Me encanta de... ese nombre. Sí. ¿Quién eligió el nombre? El nombre eligió justamente acá nuestra amiga Andrea Barriza. Y la producción general, por supuesto, de manos de Asun Show Producción. Así que se viene la miniserie del momento. A no perderse. Algo ¿verdad? Nunca antes algo, hecho en nuestro país. Exactamente. Así que esto va a cambiar la historia. Y yo quiero agradecer a toda la audiencia que siempre nos apoya, que nos acompaña mirando, contándole a los amigos, ¿verdad? Porque siempre es importante. Bueno, Casa Talentos a las 19 horas. 20 horas. 20 horas. Estamos sábado. En prime time, de 20 a 21 horas, uh-huh, los sábados y con repetición los días domingos. En el canal TV América. Así. Ahí está. Gracias, Andrea. No, gracias a ustedes por la invitación y ya saben. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Hasta el próximo programa. Hasta siempre. Y así llegamos al final del programa con mucho talento, muchas historias y mucho más por contar. Aquí en Navegando con Asun Show, te invito a que puedas formar parte de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos como @AsunShowPY. También nos encontrás en Facebook como Asun Show. Y por supuesto también si te perdiste un programa por TV Cámara, te puedes fijar en YouTube. Estamos como Asun Show también, por supuesto. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Chau, chau. Que empieza ya Casa Talentos. Sin discriminar el color, el idioma o la religión, nos unimos en una voz en este encuentro. Es Casa Talentos, mucha magia, muchas ganas de compartir. Este es el momento y es la clave para ser feliz. Tú eres igual a mí. Yo soy igual a ti, ambos con dignidad, es la oportunidad, se une cada país a construir así, Casa Talentos soy.
cazatalentos, mucha magia, muchas ganas de compartir. Este es el momento y es la clave para ser feliz. Tú eres igual a mí, yo soy igual a ti, ambos con dignidad, es la oportunidad, se une cada país a construir así. Casa talento soy para un mundo extraña y fugaz. Su eterno desafío es volver a comenzar. La vida de un bohemio es un misterio en su andar. Su misión cada día es volver a conquistar. Noches enteras con pluma de oro, escribe versos de amor a un amor que no sabe si existe, pero anhela y lo desvela. Casi embriagado le canta la vida con bellas melodías que lo hacen recordar a la musa que lo inspira. Volver a empezar. La vida de un bohemio es triste en su despertar. Su eterno desafío es volverse a enamorar. La vida de un bohemio es tan extraña y fugaz. Solo un nuevo amor lo impulsa a suspirar. Noches enteras con pluma de oro, escribe versos de amor a un amor que no sabe si existe, pero anhela y lo desvela. Casi embriagado le canta la vida con bellas melodías que lo hacen recordar a la musa que lo inspira. Volver a empezar. Volver a empezar.